En la Universidad Santo Tomás de La Serena se realizó el seminario de lanzamiento del proyecto Innovación, Desarrollo y Comercialización de Productos Agroalimentarios diferenciados a partir de materias primas de las provincias de El Quilimarí, iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad que entrega el gobierno regional. Mediante transferencia tecnológica, este proyecto está beneficiando a 60 pequeños productores, quienes están potenciando la competitividad de su gestión a través de la innovación en el embalaje y comercialización de sus productos. Bueno, pretendemos mejorar lo que es la competitividad del grupo de empresarios del sector agroalimentario a través de lo que tiene que ver con la innovación en sus procesos, en sus productos, en la comercialización, de tal manera que puedan mejorar los retornos de los productos que hoy día están vendiendo en el mercado. En dos grupos, focalizados en dos grandes grupos, unos pequeños agricultores que son incipientes y otro grupo que a lo mejor ya tiene unos productos bastante avanzados y que es más mayor facilidad de poder realizar esta innovación. Para lanzar esta importante actividad estuvo una charla dedicada al doctor de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, José Moreno, quien añadió sobre los principales avances que ha tenido la tecnología en algunos aspectos como el vino y también las frutas deshidratadas. Hay dos proyectos que hemos trabajado, uno está en el manejo del envejecimiento con maderas nativas por un lado y el otro que es un requerimiento de la empresa que tenía un producto que lo guarda bajo el mar, cava submarina, y que querían ellos de alguna forma tener un apoyo científico de lo que estaba ocurriendo bajo el mar y que sí nos permitió de alguna forma aportar resultados, que eso es cierto, no es una sensación de que esté bajo el mar, de que ocurra algo, sino que hay algunos elementos o componentes que aparecen y otros componentes que se incrementan. Y eso hace que en un periodo sobre tres meses esto se observe que es positivo. Desde Corfo se destacó que la alianza público-privada permitirá acortar las brechas en materia de innovación y desarrollo del país.